El que ya es candidato oficial de Coalición Canaria a la alcaldía de Arrecife, Eche de Eugenio, tiene claro que deben ser los sondeos de opinión, pero también la militancia, quien revele la candidatura al cabildo de Lanzarote. El también secretario de organización de Coalición Canaria sostiene que Midalia Machín no solo puede encabezar el cabildo, sino que tiene que tener las mismas posibilidades que Osvaldo Betancor o Pedro Sanginés, las dos personas mejor posicionadas en estos momentos para intentar ganar las elecciones al PSOE de Dolores Corujo. Y en esa terna no la mete Fernando Clavijo, en esa terna ha estado la compañera Midalia. Desde el primer día. La secretaria general de Coalición Canaria Lanzarote, por supuesto, tiene que ocupar eh, un puesto eh, preferencial en las candidaturas que se constituyan en el ámbito insular o nacional. Eugenio se presenta a las elecciones de Arrecife con la ambición de ganar otra vez y con la promesa de atacar los grandes problemas de la ciudad para que deje de ser una de las zonas menos desarrolladas de Lanzarote. Nosotros no nos hemos inventado. Eh, una marina espectacular aún por desarrollar. Nosotros no nos hemos inventado un potencial social en cada uno de los barrios de Arrecife. Nosotros no nos hemos inventado que somos un sitio atractivo para la celebración eh, de eventos y de actividades que fomenten el ocio y, por tanto, la actividad eh, económica en la ciudad. No nos hemos inventado que, que hay oportunidades de negocio. Y lo decía en la intervención, ¿no? el que estuviéramos en la Recoba, que es un símbolo del pasado de Arrecife, de, de esa... Eh, de esa oportunidad que surgió en un pueblito pesquero como mm. era el arrecife de antaño para convertirse en la capital de la isla, para convertirse en el motor de la isla. Eh, lo hacíamos adrede, queríamos volver a escenificar que eso es posible, que Arrecife puede transformarse, que Arrecife puede dejar de ser el patito feo. Lamentó que el cabildo de Dolores Corujo ponga tantos impedimentos en el desarrollo de Arrecife y puso los ejemplos del islote La Fermina y el almacén. una reunión en la alcaldía para que también estuviera Astri sentado con ellos. Y está claro, ahí hay una propiedad privada, con una sentencia que dice que aquello es un suelo que tiene que ser tratado como urbano. Y a partir de ahí, sentémonos a hablar. Sentémonos a hablar si el ayuntamiento lo quiere expropiar o quiere expropiar una parte, si estamos dispuestos a pagar eh, lo que ese suelo cuesta o si hay que llegar a un acuerdo urbanístico o, que, o si hay que hacerlo en un convenio. El planteamiento que está haciendo el gobierno de Canarias de ascribir ese suelo a un montón de sectores de la ciudad lo que hace es volver a generar un procedimiento judicial que a saber cómo acaba el ayuntamiento de Arrecife, que acabará seguramente viendo el presidente de Ginori en una indemnización millonaria que a saber cuándo vamos a acabar de pagar, y a que no se desarrollen otros muchos sectores de la ciudad que está eh, condicionando al desarrollo de este suelo. Al final no solo estás poniendo un problema en el islote del francés, sino poniendo un problema en otro montón de suelo con el objetivo que ha tenido siempre el Partido Socialista, y hay que decirlo así, que es que Recife no avance. Eche de Eugenio, además, apostó por resolver el asunto del islote del francés, adoptando una posición realista de reconocer que hasta que no se demuestre lo contrario, es de propiedad privada y buscar una solución lo más favorable a los intereses del Ayuntamiento y de la Ciudad.